Señora bonita, amigo, amo de casa, ya es viernes, llegó el día a aventar todo por los aires y a dedicarse a los placeres más sublimes y más mundanos. Pero momento, primero es la información, súbala a su radito porque estas son las noticias, Gabriel o Mimi. Voy a pagar la apuesta de tu fuego. Detienen al general Cienfuegos en California por presuntos vínculos con el crimen organizado. ¡Víctor Hernández! Para eso se lo robaron, móndrigos desgraciados. Hayan 27 bolsas negras con medicamentos contra el cáncer en Azcapo. ¡Escapo! Y señor Osvaldo Casares, dígame. El espacio, usted. La frontera final. ¡Que tengan al gobierno mexicano por viajar a las estrellas y no como usted cree! ¡Ay, hasta quería que me hicieras mi saludo vulcano! ¡Ricky Moreno! Y en la mañanera, que si de por favorcito pueden cobrar su premio de la rifa del avión, pide AMLO a los ganadores. Ya vio, patrón, es que hay cosas que ni regaladas salen, hombre. Completamente vivo y en directo desde nuestras casas, templos de la noticia, transmitiendo todo México, la receta original, adicionada con trigo y hierro, ya llegó puntual, ya comienza Audaz, ya que descanse en paz. Yo soy Chumel Torres y esto es Encerrados pero Informados. Muchachos, hoy viernes pasó algo de bien. Chismecito. Viernes de chismecito. Oye, ¿qué hay, padre? No, mija, es que fíjate cuánto gorda se puso hoy. Bárbaro. O sea, no lo oíste mañana. Por mí. No lo oíste por mí. Tú no digas nada, quién soy yo para juzgar. Pero agarraron a un picudazo ahí del ejército. Picudazo. Salvador Cienfuegos, hasta nombre tiene así como de plástico, no, sí. Hombre. No me hables así, coronel. Se prendió la cosa. Está que arde. Y también se apellidaba este señor que atrapó al Che Guevara, ¿no? Cienfuegos era. A lo mejor. ¡Wow! ¡Cienfuega! ¡Ay, Cienfuega, coronel, la mosquetona! Sería la central. ¡Manguerona! No, la verdad sí me da miedo ese güey. Sí, da miedo. Pero ¿sabes a quién le dio miedo? A la DEA, carnal. Porque resulta que lo agarraron con es vinculado a 5 cargos relacionados con el crimen organizado. Ese que Andrés Manuel se baja a saludar de mano, bueno, pues ese le está ahí ahorita. Oye, este señor, hoy es un año del Culiacanazo. Un abrazo a todos nuestros amigos de Culiacán. Hoy hace un año, güey. Apenas, si yo siento que fue así. Un año por bajo el agua. Una revolución también, no. No, bebé. Fíjate que este es el exsecretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, detenido ayer en el aeropuerto de Los Ángeles, va a ser acusado de 5 cargos relacionados con el crimen organizado por las autoridades, pero de Estados Unidos. O sea, estoy diciéndome que... No, pues el presidente de México, Donald Trump. El presidente de México, Donald Trump lo agarró. ¡Ah, claro! Oye, lo que a mí me encanta es que ¿qué tan poquitos logros tienes en el combate al crimen que los fans de la 4T de mi viejito celebraron así de ¡otro logro de la 4T! Es como de, güey, lo agarró la DEA. Oye, el Olimpo queda para allá, chavo. La 4T no ha agarrado a nadie. O sea, nos están haciendo... Ha liberado. Ricky, por favor, eso, Gabriel. Eso, o sea, eso es semántica. Ni siquiera lo están investigando. O sea, Cienfuegos no es una investigación abierta en este país. Aquí no. O sea, ajá, no. Dicho por Andrés Manuel, vamos a llegar a ese tema. Dicho por Andrés Manuel, exactamente. Es que las consultas están caras. Se iban a consultar si lo podíamos enjuiciar. Ahora, Gabriel, ¿para qué quieres agarrar gente? Estamos en la era del perdón, Gabriel. Sí, es cierto. Es hora de liberar. Déjalo ir. Soy un perro envidioso, perdón. Eres un perro rencoroso. Por eso estás todo gordo y del puro. Y podrido. Es todo gordo y podrido. Porque te has tragado. Por eso retienes líquidos del puro rencor. El único fuego que has tragado es el taquis fuego, ya. De la información. El taquis fuego de la información. ¿Pero qué más pasó, señor Casares? A través de su cuenta de Twitter, el canciller Chelito Ebrard confirmó que hoy se llevará a cabo la comparecencia del general ante un tribunal estadounidense. Sí, oye, es que Marcelo ya dijo que no quiere ser presidente, pero yo le veo muchas ganas todavía, ¿eh? O sea, como que está muy puesto. Exacto, es como de, oiga, no me inviten a tomar hoy, o sea, ni crean, o sea, yo sé que es viernes, tenemos día libre, pero no. Hace más cosas que el presidente, o sea, anda haciendo todo lo que no hace el presidente. ¿Sabes que cualquiera hace más cosas que el presidente, papito? Bueno, sí, hasta la esposa también. Pero Marcelito dijo que por el momento no lo involucren en eso, en esas cosas de ser presidente. Por el momento, me Porque no hay elecciones, pero no me deja que sea que...
Es como los fines de semana así de chavos, no mando, mando, ningún nude me vas a mandar. Tengo que trabajar, tengo que trabajar. DMs abiertos. Están abiertos los DMs, pero no están manden. Están abiertos los DMs. No me escriban. No me escriban. Se aprovechen, ¿eh? Ah, qué bárbaro. Es que no estoy barro. Saliendo y no pueden venir, muchachos. Ajá, ¿no? O sea, no estoy saliendo, me estoy protegiendo aquí. O bueno, si se si cuidan, igual y pueden venir, pero, ajá, si no, pero no es conveniente. No, no es conveniente, procuren no. Exacto, pero aquí. Pero bueno. Después de la detención del general Salvador Flaming Hot Cienfuegos, se dio a conocer que la Administración de Control de Drogas, o sea, la DEA, llevaba 10 años investigando al militar. Y aquí me ¡10 decía, años! O sea, aquí ni, años un, ya... ni un citatorio tenía, ni una oye, multa. Oye, Vicky, Vicky. No, o sea, es importante esto de los 10 años porque lleva 10 años investigándolo y en esos 10 años fue cuando fue secretario de la Defensa. O sea, sí. Empezó en el 2010 a investigarlo y Peñanito lo nombró en el 2012, güey. O sea, manche, cuando lo nombraron ya traían el ojo encima de él, güey, pero se quedaron calladitos. No, pues sí, además iba a hacer un relajo. Iba a ser un relajo, sí. ¿Y quiénes sí, serán sí, estos señores paciencia. De la DEA? Sí, porque pues policías secretos no son, ya los conocemos a todos en la tele, o sea, en narcos, en... Todos los agentes salen en la tele, güey, ¿cómo conservan ese anonimato que tanto sí, presumen? No, pero bueno, además hay que agregar que el expediente judicial del caso del general Cienfuegos está bajo la jurisdicción de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, donde se está procesando a García, a Genaro García Luna. Y es importante decir, porque hubo personas que mezclaron el caso de que, ah, lo agarraron por Genaro García Luna. No, son dos casos distintos. A él lo están investigando por posibles nexos con los Beltrán Leiva en con Guerrero. Fíjate que ni siquiera, a AMLO la mañana dijo que con el Guzmán lo era de eso. O sea, ni siquiera tiene idea. Ni siquiera sabe. A ver, no le sabe al blog del narco, no le sabe. No le sabe el chavo, no le sabe. Entonces es que no es de allá, no es de allá, es sureño, él no le entiende eso de los narcos. Y él le dice, ya lo agarraron por nexos con Diego Luna, y lo, no, señor, ese era el actor, ay, Dios mío. Bueno, pues usted no, no, ese es otro actor también. Ese es por Prieto nomás, pero ese es otro actor. Sí, qué carajo, Ricky. Al narcomenudeo, pero no es narco. Bueno, sin embargo, las acusaciones en contra del exfuncionario mexicano serán presentadas durante una audiencia que se llevará a cabo hoy viernes a las 4:30 de la tarde, hora de Ciudad de México. Obviamente, si usted quiere estar presente, pague. No, va a haber un no, pague por no, evento. ¡Mérele! ¡Mérele! A ver. Ah, mira. Esto es importante, fíjate. Las acusaciones contra el exfuncionario mexicano serán presentadas durante una audiencia que se llevará a cabo ahorita a las 4:30 aquí. O sea, básicamente... No, hora de aquí. No, hora por de, eso, hora no. De aquí. Ah, yo, allá, entonces. Ay, sí, no, güey, allá, Torre. También, Ackerman. Cállate, idiota. ¿Sabes qué pensé que le había dicho a la DEA? ¿Me puedes pasar las acusaciones para leerlas acá, por favor? Chumel Ackerman, cállate, Chumel Ackerman. Ah, pero es que... No, me dices Ackerman porque ahí te va. John Ackerman, es doctor. Es pero es profesor de la UNAM. Es profesor de la UNAM. No es cierto. Y luego puso un tweet que dice: no se confundan, la detención de Salvador Cienfuegos es un logro de la 4T. Porque dice que se le informó. Ahí está, porque se le informó a López Obrador de que iba a ser detenido y él permitió que la justicia siguiera su curso. O sea, como si la DEA dijera: oye, Peje, vamos a agarrar este narco, ¿eh? ¿Cómo la ves? ¿Podremos? Sí. Sí, no, sí, hágalo. Sígalo, podrás jamás. Aquí cualquier cosa que se les atore aquí, yo les encargo. Alguien explíquele a John Ackerman que la DEA es gringa y allá no hay 4T. O mejor no le explique nada, pero más no le pongan tanta atención en clase. Hay diferencia de poderes para empezar, ¿sabes? Oye, aquí me pasaron información que dice de Raimundo Riva Palacio, la Operación Padrino, así se llama esta operación. Ay, qué como llama la DEA, la investigación contra el general Cienfuegos, está directamente asociada con el proceso que se le sigue al exfiscal de Nayarit. ¿Se acuerdan que agarraron un exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, que así lo agarraron pesadísimo ahí en San Diego? Bueno, tiene vínculos con eso. Oye, sí, o sea, sí. Está por todos lados, ojalá, ¿eh? Ojalá. Está embarradazo. Lo que comentaban también es de que ese sí está ligadote a Peña y ahí sí se le cae el teatrito a AMLO también. Porque, o sea, de que vamos contra Peña, ni modo. Ni modo, pues es muy bonito, pero también muy narquito, quién sabe. Sí. También hay que, guapo, guapo, que pero ladrón, ladrón, hijo de guapo, guapo, pero... Ay, pero bien organizador. Cara, vemos narices, no sabemos. Señora bonita, amigo amo de casa, le platicábamos acerca del primer bloque de la... pues que atraparon a este señor, el general
Salvador Cienfuegos, que era exsecretario de Defensa durante el sexenio de Peña Nieto, y lo agarró la DEA y él le dijo, no, amigo, pues te va a ir como en feria, vamos a, tienes ahí vínculos ahí con unos muy picudos, y pues obviamente esto para los chairos se tomó como un triunfo de las 4T. Está bien, hombre, está bien, ya. Dale una, Chumel, dale una. Agárrenlas, no, muy bien. Muy bien por el presidente de México que coordinó a la DEA y le dijo, atrapen a este señor. Sí, no, seguro Trump. trae queso que no es queso, agárrenlo. Oye, pero es eso. Ah, o sea, la DEA tenía 10 años investigando este güey. 10 años investigando. Espérame, y luego la 4T no sabía ni siquiera que había investigación. O sea, nosotros nos estamos peleando porque es que el Filadelfia no tiene tanta leche como dice. Y luego la DEA, ¡ah, lo mismo ladrón acá! Y nosotros, pero es que, ¿cuáles son las rebanadas que sí o cuáles no? Oiga, señor. ¿El Yoplay qué? ¿El Yoplay es de cuál es? ¿De yogur? O sea, ¿De vaca feliz o vaca triste? Oiga, ¿por qué dice yogur griego si es hecho en México? Que debería decir hecho en Grecia. Aquí no pueden ni encontrar medicinas, maestro, que se robaron. ¡Ah, ya las hallaron, papito! ¡Ya las encontraron! ¿Sabe? ¿Quién otro gran logro de la 4T, amigo? Se encontraron casualmente, se encontraron casualmente 30 bolsas con medicamentos oncológicos, así de, oye, mira, ¿y esas bolsas? ¿Eh? ¿Medicinas para el cáncer? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, fíjense que Qué raro Santa Claus. Porque el medicamento oncológico robado, bueno, se supone, todavía no han dicho que sí, ese es. Que es. No, sí es robado, pero no saben si es el robado de ahorita. Vamos con la nota. O sea, puede ser cualquier robo. Bueno, lo que pasa es que dice prohibida su venta, propiedad de la Secretaría de Salud, pues. Entonces, ¿qué hace tirado? Es robado, nada más que no saben si es de la tanda esta que se robaron apenas o de las que se han robado siempre, ¿no? O de las que no nos han dicho. Sí. ¿Cómo se robaron? No, dile que es otra. Sí. Pero fíjate que esto lo agarraron en ¡Escape! Fíjate, estaba un policía ahí paseando, patrullando ahí en ¡Escape! Y luego dijo ahí, ¡Escape! ¡Espérate! ¿Y esas bolsas, pareja? ¿Cuáles? No, pues una muy bonita que me compré, pero pues, bien, ¿okay? ¡No, pareja! ¡Las otras bolsas desde ya! La acabo de pedir a Shane, me acaba de llegar. Sí, la acabo de pedir a Shane, fíjate, está muy bonita. Pero no, las bolsas de basura que están allá, y hay basura tú. No me digas así, es que nunca te fijas en las cosas que me compro. Entonces, bueno, ya dijeron, ya no hay que pelear. Y entonces agarraron. Un beso para contestarnos. Un beso, pareja. Ya un picorete, no me quiero ir enojado. No quiero investigar enojado. Bolsas negras en Azcapo, ¿qué puede salir mal? ¿Sabes cómo se puede decir? ¿Qué dijeron? Ojalá no sean cabezas, porque van a estar muy pesadas. No fueron cuerpos. Imagina a los policías ahí las bolsas. Por favor, no sean cabezas, por favor, no sean cabezas. Son medicamentos para casos robados. Bueno, y una mano, pero... Se les ha de haber ido, se les fue la mano. Qué bueno que nos echaron una mano. Mire, compadre, estos vatos metieron la pata y los sacaron. ¡Choca la pareja! ¡Choca la mano! ¡Sale! ¿A dónde va la nalgadilla? Con otra mano no es de joto. Pellizquito de pulguita, porraterita. Vamos a jugarle a la mano dormida. La mano dormida, Va pareja de loco la marina. ¡Órale! Oiga, pero es mano izquierda, ¿cómo sabe? No tiene pelo, señor. Es mano izquierda, sin duda. Es mano izquierda, es zurda, exactamente. ¿Pero qué nos pasó, señor Gabriel? Ah, pues mira, las bolsas estas denominadas, como los denominan los expertos, para la basura, fueron encontradas específicamente en la calle de Moldeadores, esquina con la calle Central Sur, ahí en la colonia Trabajadores del Hierro, en las Capo. ¡Capo! Trabajadores del Hierro, o como Pepillo Origen se conoce, amigos. Así que ya... buena onda. Camaradas. Un echado de tus primos, ¿sabes? Voy con unos primos. Ahí sí. Juevesito de póker. Es de amigos, compas de chupe, compas de chupe. Fratelos dilati. Ay, espérese. Bueno, los policías realizaron una revisión de las bolsas y descubrieron que estas tenían medicamento oncológico, informó el señor Manuel Feregrino. Feregrino así, que... Estaba revisando así las bolsas y lo... A ver, pareja, préstame la macana y lo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Padre!
pareja, traigo la de su papá, pareja. Que primero el policía. Crimen, espérate, hombre. Ay, primero vamos a hablar de lo oncológico aquí, esto. Es que bueno, qué bueno que ya encontraron estas medicinas, ojalá así sea. Oye, pero. No, pero Hilo, y si ya no sirven, es que es lo que decían el otro día. ¿Quién sabe qué? Que las usen, güey. No, no, es mejor eso que nada, güey. No, idiota, no mames. Güey, estaban en bolsas de basura y en la. Yo no sabía negras. Nada. No con basura, Chumel, en bolsas negras que se usan para la basura, güey. Pero es, o sea, mira. Vienen negra. Empaquetadas, vámonos, güey. Y en usarlas. O sea, no, compadre. Ya vencieron, cómanse tres, igual y una pega. No, yo sí, no, Ricky. Yo sí. No, no, des ese consejo. Total, mira. Ya tienen cáncer. No, es que es una esperanza. No te creas, te creas. O sea, igual. Igual y los agarraron, güey. Imagínate, no saben qué hacer con ellas, pues ni las tiraron, güey. Está caliente esa mercancía, como decimos en el caló. En el gueto, como decimos en el gueto. Exacto. En la zona centro. Ahí en la colonia centro. No, eso está caliente, papá. Vámonos, y pélale, güey. Ricky así de cholo infiltrado, así todo policía, así. Todo güerillo. Y luego, oigan, está caliente esa mercancía, ¿no, muchachos? Entonces, men. Pintándose de café la cara entre prietos. A ver, chofer, tócalo tú, porque yo si lo toco me voy a cagar. Yo te vine abre a esa bolsa, Ricky, abre esa bolsa, Levi. Levi, filereate ese brother. Insultó al barrio. Ey, nadie se mete conmigo. Chofer, a él. Sí le decimos, chofer. Exacto. ¿Cómo te llamas, mijo? Tengo 25 años trabajando con. Muy bien, chofer, cállate, mata ese hijo. Ya nos acabó esta nota. Pero bueno, no, ante el hecho se realizó una carpeta de investigación y la presentación de los medicamentos. Hay una leyenda, como bien decía el GAP, los que dicen propiedad del sector salud, prohibida su venta, entonces hay una gran posibilidad de que sea parte de los medicamentos robados, y yo insisto que ojalá estén en buenas condiciones y aún se puedan usar, si es yo que no es posible. Creo, güey, no creo. Es que sí, pues, está tirado, sí. Mejor que nada. Siempre. Mira, la vida me enseñó es no usar nada de azcapo, güey. Ya he estado en esos trotes y no es nada confiable. Te dejan unas rasqueras ahí. Tienes que tomar antibiótico como 5 días. No, está bien, la verdad. Pero fíjense que, ¿qué decía Osvaldito? Perdón. Pues momentos después el periodista reveló que los peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México están reconociendo este medicamento como parte de lo que se robó hace 2 semanas, pero todavía no es seguro. No es oficial, pero obviamente esto fue pues, con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Es que ahí, traigo muchos tiros. Así mire, si es medicamento, ya. Sí, oye, sí lo reconozco. ¿Serás tú, hijo? Sí, soy yo. Fíjate que te pareces mucho a tu papá, estás igualito, a tu papá oncológico. Sí, pues es que usted es un perito. Un perito del arroz. No, ya, ya. Oiga, muchachos, vamos rápidamente. Vámonos a otro chiste. Y hablando de chistes, la mañanera. Porque fíjense que el presidente, el niño gritón, el vendedor de cachitos, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre los premios de la rifa del avión. ¡Ya, hombre! No, es que, ¿te acuerdas que les había dicho cuánto que Andrés Manuel lleva niños pobres y tristes? Aquí este se ganaron, así le hizo. Llevó a los niños de las escuelas, a los papás y a las mamás. Y miren, estos fueron los que ganaron. Y entonces ahí los tenía enfrente. Les dije que le iba a hacer. Sí, con el chequezote, sí. Oye, pero véganse mugrosillos, para que se vea ahí la pobreza. Nada que bañado. Sí, te dije, ¿cómo que bañarse? No, señor. Sí, no, zapatos, sí. Zapatos sin bolear, no son zapatos, así son mis pies. Y lo, perdón, niño. Pero fíjese que pues ya estuvo ahí acompañado de las mamases y de los de enfermitos. Ya dije, todo el mundo dijo, ay, sí sirvió. Ah, sí, ya, sirvió. No sé, todos los esfuerzos. Oigan, ese tanto la pena. Ese no va ya. Oigan, pues no, es que afuera decía apestosos, entonces pues ya, por eso pero llegué. Pero AMLO pidió a estos fueron los que fueron, como dice el señor Chumel Torres, pero AMLO pidió a los 22 ganadores que no han cobrado su premio, pues que si de favorcito lo hacen, ya que la caducidad de los cachitos es de un año. Acuérdense, tienen un año para cobrarlo y no han cobrado. ¿Qué pues no les surge el dinero, Gabriel, también. No creo, sí, ha de ser. De tanta prosperidad, Víctor, también. Eso sí, cuando uno les sobra, es que lo no platicamos. No nimiedades. Una familia de Jalapa acusó que un líder sindical le quería quitar su boleto ganador. Entonces, ¿cómo? Sí, en Jalapa se dio este caso, en Veracruz, me parece que fue en Jalapa que le dieron, ya sabes, estos líderes sindicales dan boletos y este ganó, y ya se lo estaba quitando a la familia que ganó. ¡No manches! Es que sindicatos compraron como en lote, compraron varios boletos y luego los repartieron entre sus agremiados. También obviamente.
También algunas escuelas, vamos, a las que se les había prometido un cachito, dicen, ¿y dónde está el, ahora sí que, ¿y dónde está el cachito, maestros? ¿No había cachito, mijo? No. Sí, no se los dieron. Como, es que ese es el tema. Diría, entonces estamos platicando. Entonces, a lo mejor no quieren cobrarlo ahorita. Oye, como diría el forense de Jenny Rivera, ¿dónde están todos los cachitos? Que aparezcan, sí, señores, por el amor de Dios. Pero es un poco lo que les decía, la mercancía está caliente, el cachito está caliente. Pues lo guardas. El gangsta. ¡Ey, espérate, malandro! El cachito está caliente, carnal. Espérate, el cachito está caliente. Exacto, ey, pendenciero. Se calentó la plaza, raza. ¡Ala! Sí, te emocionas, sí, piensas que es cholo. O sea, de verlo, mira el semblante. Sí, está bien feliz. Los lentes, los dientes completos. No, no te dejes engañar, el gaba abajo no sabes lo que hay, ¿eh? No sabes, está arma de matar, güey. Ya te gustó aprovecharte, muchas gracias por acompañarnos en Salados pero Informados. Les recordamos las recomendaciones de salud que le hacemos siempre, que es que quédese en su casita, que se lave sus manitas, y si la DEA atrapa a un criminal, no hagan como que es de usted la tareita.